Jesús, te seguiré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y en este domingo, en este día que nos regala el Señor para celebrar su misericordia, vamos a ponernos a sus pies y a pedirle el perdón de todas nuestras faltas. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos con tu pobreza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. El Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí.
Si el Señor viene y me ayuda, ¿quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Aleluya. Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo le invoco. Caminaré en la presencia del Señor. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo. Caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor. Por favor, sálvame la vida. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es justo y bondadoso. Nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en la presencia del Señor. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivientes. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta de Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A este habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, sabemos bien que luego de transitar un tiempo con Jesús, los discípulos del Señor se ven obligados a responder a una cuestión inevitable. Esta pregunta que les hace el Señor: ¿ustedes quién dicen que soy yo?
¿Por qué Jesús habrá hecho esta pregunta a sus discípulos, a estos discípulos que siempre están con él? ¿Acaso ellos no le han visto realizar prodigios, expulsar demonios, sanar enfermos? ¿Es que no han escuchado su enseñanza dentro y fuera de las sinagogas en Judea como en toda la Galilea? ¿Es que realmente no saben sus discípulos quién es este Jesús de Nazaret al que siguen? Es que es justamente en medio del camino y antes de la entrada a Jerusalén, lugar de la cruz, donde el Señor tiene que plantearles esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy? Es que es necesario para seguir a Jesús de un modo constante responder a esta pregunta. Tenemos que saber detrás de quién caminamos, detrás de quién vamos, a quién seguimos. De lo contrario, no vamos a comprender el camino, ni el sacrificio, ni el entusiasmo, ni tampoco la decisión que conlleva entrar en Jerusalén con nuestro Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Comienza preguntando Jesús. Y los discípulos le responden. Pero Jesús, casi sin reparar en esta respuesta, les plantea la cuestión de una manera más íntima y directa. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Y hoy el Señor también nos hace esta pregunta a cada uno de nosotros. Es como si nos estuviera preguntando, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque es necesario que lo sepas antes de seguir camino a Jerusalén, antes de que te sorprenda el desafío de tener que dar testimonio y que no tengas una respuesta contigo. Entonces, hay dos motivos importantes por los que necesitamos saber quién es Jesús para nosotros. Primero, porque si conocemos quién es Jesús, también sabemos quiénes somos nosotros. Y porque si sabemos detrás de quién caminamos, nada ni nadie nos apartará de ese camino. Pedro le ha dado una respuesta a Jesús y le ha dicho, tú eres el Cristo. Y al decirle esto, Pedro le está diciendo, tú eres el Salvador, tú eres nuestro Salvador, tú eres mi Salvador. Pedro se reconoce como un hombre que necesita ser salvado. Y toda aquella persona que reconoce su necesidad de salvación, reconoce su propio límite y reconoce que hay alguien que es Jesucristo, que le salva y que le libera. Y además reconoce otra cosa, reconoce su necesidad de salvación y posee, por lo tanto, la certeza de la esperanza. Por lo tanto, para caminar junto a Jesús, vamos a necesitar tres cosas. Ya vimos dos, saber quién es Jesús, nuestro Salvador, reconocer que tenemos necesidad de ser salvados. Y lo tercero es tener un proyecto de vida, tener un proyecto de vida. Pero todo proyecto de vida además requiere un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo para seguir al Señor? El estilo es renunciar a nosotros mismos. Pero no se trata de una renuncia a nuestra personalidad, porque la renuncia que hacemos siempre la hacemos desde nuestro ser, desde lo que somos. Renunciar a nosotros mismos es aceptar que es Dios quien tiene que transformar nuestra vida. Renunciar a nosotros mismos es confiarnos en la misericordia divina y es comprender que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros en cada momento de nuestras vidas. Que hay un lugar que es nuestro, un lugar que es tuyo y que es para tu realización y para tu felicidad. Por eso, yo te propongo hoy, en este domingo, que te empeñes en conocer, en poder dar una respuesta de quién es Jesús para ti. Que aceptes ese sueño con el que Dios te ha soñado cuando te creó. Que alcances ese proyecto porque es tu proyecto. No perderás tu vida, sino que la salvarás y serás plenamente feliz. Que así sea. Que así sea. Los invito a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
ofrecemos hoy. Lleva nuestra lucha, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que preparar tu mesa se renueve. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, escucha nuestras súplicas y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Y nosotros queremos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él». Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él». Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel, sus auxiliares Luis Eduardo y Pablo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque nuestro Señor nos ha llamado, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesucristo nos entregó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz para nuestros días y así, ayudados por tu misericordia, podremos vivir siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios Padre, tú me conoces, sabes mi nombre, y a donde voy tú estás conmigo, me llamas, me necesitas, quieres mis manos, toda mi vida tú me pides a muchos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tu voz me impulsa, tu voz resuena en mí. Me
triste caer mil veces, pero tu mano tendiste para levantarme. Ahora no tengo miedo, si estás conmigo podré seguir por tu sendero. A muchos tú has invitado y pocos te han respondido. Va aumentando, tu voz resuena aquí, tu voz es clara, tu voz resuena aquí, tu voz me impulsa. Oremos para dar gracias a Dios. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.